Decía que esto es de la comunidad anterior, que estaba poblada, pero que anteriormente solo viven acá menos de un 50% después del conflicto armado, que anteriormente vivían como 100 familias acá. Y las familias que se huyeron acá, algunas familias se fueron a México y otros siguieron viviendo allá. Otros se fueron en Petén, en Ixcán, en la capital también, y en otros lugares que ahora ahí están por la misma situación, ¿verdad? Yo creo que tienen todavía ese miedo en ellos, porque se fue totalmente con una mentalidad de lo que se ha vivido aquí anteriormente. Salimos aquí, en este lugar donde estamos ahora, pasamos allá en un pasto en Guacamay. Entonces ahí se murió Pina, mi mujer. Ahí en este bordo bajaron los soldados que fueron a matar Pina, mi mujer. Sí, y como a las 12 del día, cabalitos están almorzando el pobre mi esposo llegar los soldados a matar. Pues como estaba en una montaña y no se dieron cuenta cómo fue que llegó el ejército, cuando de repente aparecieron entre ellos. Entonces, según cuenta mi suegro, de que, como le digo, pues ya llevaban ese miedo de que esa gente mata, asesina. Entonces, al momento que se aparecieron, ellos tuvieron que huir, y por huirse, pues el ejército no perdonó en dispararlos en no sé en cuántas ocasiones. Pues lamentablemente el caso de mi suegro, porque dice que su esposa estaba embarazada y llevaba un niño más. Y cuando le atravesaron las balas a su esposa, también al niño le traspasaron las balas. O sea que en el mismo tiempo, podríamos decir, las mismas balas mataron a tres vidas, ¿verdad? Y él, aparte de eso, pues también su mamá ahí fue alcanzado por las balas también. Entonces me contaba él que se quedó solo ahí en esa montaña, y porque trajeron a otros familiares que definitivamente fueron capturados por el ejército, y su hija, que hoy es mi esposa, también se dio cuenta que ella venía con el ejército. Entonces totalmente él quedó abandonado ahí en la montaña. Para que chuer, como se llama. Está bien. Nos da como una cuenta. Bueno, chuer, sí. Está bien. Bueno. Dice que esta casa es reposición del daño que ellos sufrieron o que el ejército hizo en el tiempo del conflicto armado. Bueno, yo salí aquí del 82, ya estoy por parto de México, pero por la violencia. Por la violencia salí porque ya no se aguantaba vivir aquí en Guatemala. Pues no hay más, tuvimos que buscar la vida allá en México. Y pues llegamos allá, sufrimos mucho, pero de todas maneras ya no es igual que estar en una guerra, en un conflicto, pues, porque ya sufrimos. Pero ya es por la necesidad. Ya no se piensa por la guerra, sino que ya se piensa en la necesidad nuestra. Eso, según cuentan nuestros padres, ¿verdad? Más que todos los mayores, cuando ellos intentaban huir, cuando cruzan un río, de repente se deslizan, se caen en el río, pues ni modo. Pero muchos también fueron tirados en el río, ya es por el ejército, por los expatrulleros, fueron tirados en el río después de sufrir el asesinato, ¿verdad? Entonces,
muchos cadáveres se fueron encontrados en los ríos, según nos cuentan, y otros que totalmente fueron desaparecidos por el río, que nada se supo de ellos después.